Bienvenidos de nuevo. Hoy por fin vamos a programar nuestro primer dispositivo inteligente. Va a ser para programar las persianas que ya instalamos el motor en un vídeo anterior. Os dejaré por aquí, os dejo el enlace. Es este dispositivo que ya veréis cómo lo vamos a crear muy fácilmente y muy barato sobre todo. Os dejaré enlace en la descripción de todo. Nos vamos a montarlo en la caja y os voy explicando cómo se hace. Nos descargamos el archivo zip que os voy a dejar en la descripción y descomprimimos. Os dejo aquí un enlace para que veáis cómo instalar Arduino IDE en Windows. Ejecutamos. Se nos abrirá esto. Aquí lo que tenéis que hacer es, donde pone SSID, poner vuestra red Wi-Fi. Importante, solo 2,4 GHz. No, si ponéis una red 5G o 6G, no se os va a conectar. Ponemos aquí la contraseña de la red. Aquí tenemos que poner la IP de vuestro servidor Home Assistant. Os dejo enlace para que veáis cómo instalar Home Assistant en una Raspberry Pi 3. Que ahí veréis también cómo crear usuario. Tenemos que poner aquí el usuario que creemos con su password. Aquí vamos a poner un identificador único para esta placa. Este, por ejemplo, persiana, que podemos poner persiana salón, sin espacio ni acentos. Este, el topic que vamos a poner, topic raíz, ¿vale? Luego veremos en la configuración de Home Assistant cómo se pone. Passota. Esto es para cuando queramos programarlo vía Wi-Fi. Una vez tengamos, por ejemplo, puesta la placa en una caja de conexiones, no tengamos que desmontarlo, traerla al ordenador, ponerle el cable y grabarlo. Así simplemente es mucho más fácil. Aquí los segundos que tarda en subir y los segundos que tarda en bajar. Normalmente lo mismo, pero a lo mejor si una persiana es muy grande, a lo mejor tarda un segundo más en subir. Calculáis cuánto tarda y lo multiplicáis por 1000. En este caso, yo tengo aquí puesto que tarda 30 segundos, con lo cual 30.000 hay que poner aquí. Y esto básicamente es la configuración que debéis cambiar. Lo demás no hace falta. Lo dejáis tal cual está y ya está. Yo, por ejemplo, voy a cambiar aquí los segundos. Voy a poner 20 segundos, con lo cual 20.000. Ya lo tenemos todo configurado. Le damos a grabar. Muy bien, pues ahora vamos a configurarlo en Home Assistant. Vale, nos vamos a ir a Studio Code Server. Cuando quiera cargar, tarda un poquito, ¿eh? En la Raspberry Pi 3, pues no es muy rápido. Si tenéis una 4, será más rápido. Si lo instaláis en otro dispositivo, más todavía. Vale, esto es un ejemplo que hicimos. Vale, este, si lo tenéis. Mira, vamos a hacer otro. Por ejemplo, vamos a poner persianas. A ver, después de este no hace falta poner más almohadillas, pero bueno, yo lo pongo porque me gusta, queda bien. Vamos a empezar. Para saber qué son persianas, tenemos que poner cover. A ver, creo que me dejo un espacio. Vale, dos espacios. Antes de cover hay que poner dos espacios. Y damos enter. Ahora os lo voy a copiar porque es un poco largo. Y lo voy a copiar yo, que aquí ya lo tengo configurado. Tiene que quedar tal que así. Si por lo que sea tiene un espacio menos, os va a dar error. Esto, a ver si lo puedo dejar en la descripción, que se pueda copiar bien y para que lo podáis utilizar. Os explico aquí un poquito, aunque creo que ya en el vídeo anterior de cómo instalar Home Assistant ya lo expliqué, pero bueno, como esto es una persiana, os lo explico también. Nombre. Esto es el nombre con el que nos va a salir luego
en las pantallas que le pongamos, en el botón que le pongamos de Home Assistant. Unique ID, lo que he dicho antes, para el dispositivo. No hace falta que sea el mismo que el que de lo que es la plaquita en sí, pero sí tiene que estar en, tiene que ser único en aquí, en esta configuración. Aquí te dice que la clase, el dispositivo, es persiana. El Command Topic, que eso ya lo tenemos configurado, que lo hemos grabado antes en el dispositivo. Esto igual, ¿eh? Siempre y cuando respetemos la configuración que hemos hecho para grabar, igual que esto. Esta es la orden que le enviaremos para abrir, que le enviaremos un 1, para cerrar un 2, para parar un 3. Eso está ya configurado, o sea, ya no tenéis que tocar nada. Ahora lo que vamos a hacer, no vamos a ir aquí, herramienta para desarrolladores. Vamos a ver. Vale. Vamos a actualizar las entidades MQTT que hemos creado. Configuramos. Nos vamos a resumen. Los puntitos. Editar. Añadir tarjeta. Vamos a añadir por entidad. Persiana. Ya lo tenemos aquí. Vamos a continuar. Y añadimos. Hecho. Ya lo tenemos aquí. Ahora a mí no me funciona porque yo en el dispositivo que he programado lo tengo para mi servidor Home Assistant, que esté en la Raspberry Pi, lo tengo de prueba. Yo lo tengo en un NAS, que lo tenemos aquí. Entonces, no sé si escucháis que lo tengo por aquí, pero ya veremos la prueba. Y nada, ya lo tenemos configurado. Ahora solo nos falta montar todo el tinglado y conectarlo en su sitio. Los componentes básicos que vamos a necesitar son una placa de desarrollo Nodeon Q3, que contiene básicamente un ESP8266 y un relé doble. Lo podemos alimentar con el cargador de móvil, cargador de 5 voltios, 1 amperio sobra. Lo podéis conectar directamente, sin tener que soldar placas ni nada. Os enseño cómo. Conectamos el pin BIN a VCC en el relé. Uno de los pines G, que hay varios en la placa, a GND del relé. Pin D6. A IN1 del relé. Y por último, el pin D7 lo vamos a conectar a IN2 en el relé. Con esto tenemos la configuración básica. Con esto ya conectamos un cargador de móvil a la entrada micro USB de la ESP y ya lo tenemos funcionando. Ya solo faltaría hacer las conexiones entre el relé y el motor. Yo para alimentarlo voy a utilizar este mini fuente de alimentación de 5 voltios 700 miliamperios. La verdad lo llevo utilizando muchos años y funciona de maravilla. Es muy barato. Eso si no queréis utilizar un cargador de móvil. Ahora vamos con las conexiones entre el relé y el motor. Fase de 220 la vamos a conectar a COM2. Vamos a hacer un puente entre NC2 y COM1. Conectamos NO2 al cable de subir, NO1 al cable de bajar y NC1 lo conectamos al pulsador que teníamos anteriormente. Si no tenéis pulsador, este cable os lo vais a ahorrar. Yo lo voy a ensamblar todo en esta plaquita, lo voy a soldar, voy a utilizar estos pines para no soldar directamente la placa y poder quitarla fácilmente si hay algún problema. De momento nunca me ha dado ningún problema ninguna placa. Soldamos los cables igual que lo hemos hecho en la conexión directa, pero ahora lo soldamos.
Ya lo tenemos preparado para hacer todas las conexiones. Y así es como ha quedado. No he podido grabarlo en vídeo porque es muy complicado acceder a la caja con la cámara y grabando cómo se conecta. Muy bien, pues ahora vamos a comprobar a ver si funciona. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Más adelante veremos más dispositivos. Si tenéis alguna duda, me lo dejáis en comentarios, por si no habéis entendido algo bien, os responderé muy a gusto. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!